Matemáticas, primer grado, página 181. ¿Ruedan o no ruedan? Trabajen en equipos, es decir, individualmente. Del rincón de las matemáticas, tomen tres objetos que indique el maestro. En casa van a buscar tres objetos, los que ustedes tengan a la mano. Por ejemplo, yo puedo encontrar esta cartera, este marcador y este gis. En el patio tracen una línea recta, ¿sale? Voy a hacer de cuenta que todo es mi patio y voy a trazar una línea recta, ¿sale? Una línea recta. Y dice, desde aquí por turnos empujarán un objeto sobre el piso, es decir, ustedes se van a colocar atrás de la línea. ¿Sale? Ustedes se van a colocar atrás y uno por uno lo van a ir empujando. Es decir, yo elegí este, lo voy a lanzar. Puedo ver que llega aquí. Ahora el gis, lo ponemos para acá. Llego aquí. Ahora esta, la voy a lanzar. ¿Sale? Y las preguntas que traen el libro dice, observen qué ocurre con cada cuerpo geométrico, dibújenlo y respondan si rueda o no rueda. Van a dibujar en cada cuadro el objeto que ustedes eligieron. El marcador yo elegí, lo voy a dibujar aquí y aquí voy a escribir marcador. Enseguida fue el gis, voy a dibujarlo y voy a escribir gis. La cartera la voy a dibujar y voy a escribir cartera. ¿El marcador rodó? ¿Sí o no? Sí, sí rodó. ¿El gis rodó? Sí. ¿La cartera rodó? No. Voy a tachar, ¿sale? Y así como este ejemplo, ustedes van a realizar la actividad.